Ella es Elena García Curbelo, candidata de Malidente y Montbel, y lucirá un diseño de la Asociación del Carnaval Unida. ¿Cómo te encuentras? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, nerviosa y emocionada de esta experiencia, pero con mucha ilusión y ganas de que, bueno, ya ha empezado con todas las cosas que estamos haciendo desde claro. Hace ya mucho tiempo, pero con ganas de empezar ya lo que son los eventos y demás, con mucha emoción. ¿Porque ya has visitado taller o aún no? Sí, sí, desde el primer momento he estado ahí de la mano de todo el equipo, trabajando, con muchas quemaduras de pistola. Muchas heridas de guerra ya. Sí. Claro. Pero sí, trabajando desde el principio con todo el equipo y súper bien. O sea, que ya sabes más o menos por dónde tira tu traje o aún no. Sí, la verdad es que sí. Y estoy trabajando en él también. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que estoy muy súper agradecida y contenta porque estoy súper feliz. Canta. ¿Cómo te enteraste de que eras tú? Bueno, yo fui reina del carnaval de Los Realejos cuando era chiquitita, en el 2012, con la misma diseñadora, con la misma asociación. Y ya yo nos conocíamos desde ese entonces. Entonces, el año pasado también me presenté, pero en vez de la infantil, a la adulta, quedando primera dama. Y desde pequeñita siempre yo le decía que mi ilusión era estar, cuando fuera grande, en el Carnaval de Santa Cruz. Y siempre me decían de cuando fuera grande, pues que me llevaban. Y la casualidad de que el año pasado, pues tuve la oportunidad de ir al Realejo, donde yo vivo. Y de ahí surgió todo. Me lo ofrecieron y obviamente dije que sí, porque es una oportunidad que no se dice que no, claro. La verdad. ¿Crees que te vas a poner nerviosa o cómo vas a llevar los nervios? Y soy una persona muy nerviosa. Pero muchas tilas, ¿no? Antes de... Sí. Pero cuando... ¿Cómo te visualizas tú subiendo por rampa? Yo me visualizo cuando se abran las puertas. Bien, obviamente no voy a ver al público, porque con la luz no creo que vea al público, pero... no sé, yo sé que voy a tener una energía dentro que me va a ayudar a yo salir. Yo cuando me subo al escenario... Y los focos. Exacto. Cuando me subo al escenario, los nervios se me van. Entonces yo, desde que pise ya el escenario, yo voy a disfrutarlo, a no pensar en nada malo, en que va a salir todo bien. Es tu oportunidad. Exacto. Y es tu noche. Todas ustedes, exacto, son las protagonistas de esta noche, de esa noche del carnaval. Qué bueno, te deseamos muchísima suerte. Muchas gracias. Yo lo que quiero saber es, ¿quién eres tú? Cuéntame tus inquietudes, bueno, tus sueños, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo ahora mismo estoy estudiando el grado de Derecho en la Universidad de La Laguna. Derecho. ¿Qué tiempos aquellos? Y quiero opositar para Inspectora de la Policía Nacional. Bien, bien. Actualmente también estoy dando clases a niñas pequeñas, desde 3 añitos hasta 14 añitos, porque yo soy bailarina también. Y estoy dando clases ahora, lo que yo aprendí en su momento, pues ahora, claro, yo lo estoy enseñando a los porque niños. Porque llevas mucho tiempo bailando. Sí, desde los 3 añitos. O sea que nos puedes hacer un TikTok espectacular, ¿no? Sí. Luego me enseña. Vale. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo un hermanito. Bueno, un hermanote porque ya es muy grande ya. Con dos sobrinitos también, chiquititos. Uno de ellos. Sí, estoy enamorada. Enamorada de ellos, sí. Qué bonito. Y espero que estén ahí ese día, seguramente que sí, apoyándome. Bueno, con toda mi familia. Claro, también. Totalmente. ¿Y qué sueños tienes? ¿Cuál es tu sueño? Bueno, mi sueño es ser feliz. Porque, bueno, puedo conseguir muchas cosas, pero yo quiero ser feliz. Porque... Tú quieres ser una inspectora feliz, no de esas que amargan. Exacto. Vale, muy exacto. Bien. Exacto, ser feliz. Claro. Y, bueno, en el mundo de la danza me encantaría, pues, conseguir muchas cosas también, porque es algo que yo siempre he amado desde muy pequeña. Y, pues, intentar conseguir bailar en cosas muy grandes o... Claro. O ir enriqueciéndome de distintos profesores, que sean profesionales, de enriquecerme del mundo, claro, de la danza. Eso, que es un mundo maravilloso, el arte es vida. Sí, exacto. Claro, al ser bailarina tú ya tienes un poco, al igual tu gimnasio y demás. Entonces esto es como, bueno, lo puedo hacer. ¿O cómo estás llevando, sí, el tema de entrenar? Bueno, yo creo que el miedito ahí está, pero sí, yo estoy apuntada en el gimnasio desde preparándome especialmente para esto, desde junio. ¿Junio? Desde junio, empecé, claro, poco a poco. ¿En junio fue cuando ya sabías que ibas a ser tú? Sí, lo sabía a lo mejor desde un poquito antes, no exactamente me acuerdo bien la fecha, pero sí, empecé ya en junio porque estaba con los exámenes y demás y decidí centrarme en junio ya, a centrarme en mí misma, a tope. Y bueno, me apunté en el gimnasio poco a poco, fui ya haciendo más ejercicio y ahora estoy ya más centrada, especializada en hacer más ejercicios de la cadera, claro, y demás.
para poder cargar el peso del traje. ¿Y has ya hecho algún intento de cargar algo del traje? Lo intenté hacer una vez y no sé bien. ¿Sí? Pero pensé que me ibas a decir y me caí por un lado yo. No, no. La verdad es que me asusté un poco porque tenía miedo, obviamente, pero no estaba todo, obviamente no está todo el traje terminado para saber el peso exacto del final. Claro, pero bueno, poco a poco. Exacto. Tu tiempo está terminado. Te queremos dar muchísima suerte, que cumplas todos tus sueños, tanto artísticos como de la rama de derecho, de la rama civil, y mucha suerte, muchos ánimos, y que cuando se te abra esa pantalla te sientas la protagonista. Bueno, muchas gracias a ti.